Bueno, hoy vamos a iniciar una experiencia interesantísima. Aquí en Mar del Plata, en el Museo del Mar, hay una exposición del Museo Nacional de Bellas Artes. Han traído obras y, bueno, es una obra, una muestra itinerante. Pero lo interesante en el tema del arte es aproximarse. Así que espero que si ustedes vienen a Mar del Plata, puedan acercarse a ver esta exposición. Trabajé durante años en el museo, así que es un placer volver a encontrar las obras que tanto hemos conocido. Vamos a comenzar por el siglo XIX y lo que vemos ahí es Prilidiano Porredón. Esto es Marta Minujín, pero vamos a Prilidiano Porredón. Lo interesante de ver las obras con público, que se ve la escala que tiene en sí la obra. Una obra de Prilidiano Porredón. Y la firma la tenemos ahí abajo. Ahí está la firma. Pepe, como firmaba el artista. Lo interesante de los brillos que tienen las obras, inclusive siempre recomendamos acercarse, porque con el movimiento y la luz y el que el brillo va dando en la tela, uno puede ver los dobleces de las telas, los barnizados y todos los cambios que las obras van teniendo en el tiempo. Bueno, también en el tema del marco, ahí se ven todos los cuadraditos del pan de oro que ha tenido la exposición. Si quieren ver el cartelito. Bien. Otras de las obras fantásticas, miren, bueno, hay fotografía, Grete Stern. Hemos mencionado en varias exposiciones el tema del brillo. En las exposiciones que es algo complejo para llevarlo adelante. Pero en el campo del dibujo, materia fundamental para todo artista, porque si les gusta la fotografía, les gusta la pintura, primero el dibujo. El dibujo es la faceta inicial para todo aquel que se inicia en el arte. Aquí tienen Juan Carlos Castañino. Y esto es carbonilla sobre papel. La carbonilla realmente exige del artista un conocimiento, una toma de decisiones. La carbonilla en general no se puede corregir. Requiere de aquel que la trabaja total soltura, decisión, que quede una obra con un ataque concluido, sin borroneado, sin ningún tipo de modificación. Realmente carbonilla, cepa sanguínea, es obra para maestros. Bueno, y lo interesante de la obra, hasta se ven arriba las chinches con las cuales estuvo agarrado en un momento el dibujo en el tablero. Bueno, dobleces. Está la página, la hoja, la carta, como se dice en italiano, entera. Bueno, una de las obras para ver en esta exposición. Pintura, bueno. Ramón Gómez Cornet. Ramón Cornet, estos dos pintores argentinos importantes para conocer el campo de la imagen dentro de las características que tiene el arte argentino. Simplemente con ver a Gómez Cornet y ver en el siglo anterior a Prilidiano Porredón, se van a ir acostumbrando a las diversas virtudes. Bien, de nuevo volvemos al tema de la iluminación. Otro de los maestros que a mí tanto me fascinan, aquí tenemos también otra obra de Spilimbergo. Las firmas, otro tema para estudiar. Uno puede visitar un museo y dedicarse a estudiar las firmas, o en este caso la composición. ¿Ven, no?, cómo está la obra dividida, ahí todavía hay una división, divisiones, van marcando cómo hay una estructura previa a la obra, ¿no? La leve inclinación de la obra, los contrastes. Ahí tiene la característica destacamiento de los pintores como Rembrandt. ¿En qué dibujo como Rembrandt? Bueno, muchos maestros. Una zona más oscura, una zona más iluminada. Eso hace que el rostro, la zona iluminada del rostro, tiene un contraste oscuro. La zona oscura del rostro tiene una zona luminosa. ¿Sí? Si a ustedes les gusta entender el mecanismo del arte, ahí tiene que ver cómo está construido. Miren cómo están las solapas, una y la otra. ¿De qué manera se la pintó? Bueno, la pincelado, cómo lo ha estructurado. Bueno, sigamos viendo. Fotografía. Alejandro Curapagua, tuvimos la suerte de conocerlo, de tratarlo en el Museo de Bellas Artes.
fotógrafo importantísimo. Esto es un autorretrato, cuando él estaba en tratamiento. Fotografía a color. Otras intervenciones, otro tipo de tratamiento, arte contemporáneo, vanguardia y abstracción. Pero continuemos con... vamos al campo de la escultura. Escultura con otra característica, esto ya no es modelado. Acá hay un aspecto industrial, otra forma de los materiales, donde también la base, la solidez de esta piedra, también están en armonía con la estructura, con la composición. Son obras para rodearlas, para verlas. Verlas desde varios lugares. Estamos hablando de Iomi. Metal, corte, además hasta podemos percibir las herramientas con las cuales se fue cortando la chapa para hacer luego la composición. Quieren ver algo mucho más también del periodo, otra síntesis, otra búsqueda del impulso visual en la obra de Tomás Maldonado. También miren los marcos, ¿no? Totalmente despojados, y el marco también se integra con la obra. León Ferrari. Bueno, acá tenemos donde la obra no está dentro de este espacio, sino que la obra está ubicado arriba. Entonces tiene otra precisión. Por supuesto que dentro del lenguaje que tiene la imagen y que tiene el video, nunca vamos a percibir la fuerza, la realidad que tiene la composición original. El volumen que ocupa en otra dimensión del lugar. Y Pettoruti. Pettoruti. Pincelada tras pincelada. Aquí, allí, está la firma de Emilio Pettoruti. Pincelada, lenta pincelada, para estructurar el color. También tiene una, en todo el entorno, ¿lo ven? Hay un leve paso, tonal, otro paso. Bueno, esta obra de Pettoruti dentro de las formas del museo. Y bueno, vamos a salir, vamos a ir a la otra sala para no hacer tan largo este video y vamos a ver la obra de Marta Minujín. Recuerden que también en la entrada del museo tenemos otra obra del artista. Este es otro tema de la escultura. No solamente es la forma exterior, sino que en el interior de la obra, hay otro espacio. Un espacio que hay que descubrir. No hay que quedarse con la forma externa, sino a través de estos tajos, de estas hendiduras. También hay otro rebote de la luz, pequeñas ondulaciones. También hay cóncavos y convexos dentro de esta composición. Y la firma de Marta Minujín, una obra del 83... Y vamos a ver la otra sala. Bueno, de esto hay un catálogo. Si ustedes entran en la página del museo o en la página del Museo Nacional de Bellas Artes o también dentro de la página del Museo del Mar, van a ver la información. Pero ahora entonces, para nosotros que venimos de Buenos Aires y que amamos el mar, encontrarse con esta apertura hacia el mar que tiene el museo realmente es muy interesante. Lástima que el Museo Nacional de Bellas Artes ya no tiene los ventanales que daban sobre el Libertador o sobre la parte de atrás hacia la Facultad de Derecho, que permitía ingresar la atmósfera de la ciudad dentro del museo. En este caso sí, el espacio, la distancia, el Océano Atlántico o el Mar Argentino ingresa aquí al museo. Bueno, vamos a ver
Bueno, Broto Gómez. Norberto Gómez. Hoy estoy para las horas más... con más tiempo, como Cándido López. Y Cándido López, si bien él trabajó para la guerra del Paraguay, terminada esta, y se ve que durante la guerra él llevaba un libro, un cuaderno de apuntes, y a lápiz fue dibujando todas las batallas en base a ese cúmulo de apuntes que hace sobre la guerra del Paraguay. Después, cuando vuelve, y utilizando su mano izquierda a raíz de las heridas que había sufrido en la mano derecha, va a realizar, sobre todo para Mitre, bueno, hace todo este relevamiento de la guerra del Paraguay, que permitió inclusive históricamente tener una documentación de cómo se había desarrollado el conflicto. La firma está aquí a la izquierda, la firma está aquí abajo, la firma de Cándido López. Pero vayamos a... Ah, miren. En los museos ustedes no se traguen todas las obras, elijan aquella que les llama la atención o aquella que les disgusta dentro del recorrido. No solo es el volumen de la obra, sino también las transparencias que recibe la obra con el debulado de la gente permite tener otra percepción de la composición. Ah, la sombra de las esculturas. Juan Carlos Di Stéfano. Juan Carlos Di Stéfano vive en La Boca, muy cerca de mi casa. Bueno, y otro amigo nuestro me regaló una obra. Ah, la tengo en casa. Bien. Antonio Seguí. Ah, obras de gran formato. Para acostumbrarse, para ir viendo las composiciones, qué elementos integran la obra. Ah, bien, empezamos a esto. Raquel Forner, pintora, bueno, junto con Bigatti, su marido escultor, ellos tienen en San Telmo, en la Fundación Forner Bigatti, donde tienen la exhibición del taller de la artista pintora en la planta baja, en el primer piso, y en la planta baja está el taller de Bigatti. Esta obra, bueno, es muy expresiva en su relato del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Todas las atrocidades que van a surgir en el momento. Y también hoy estamos con las firmas. Ahí abajo tienen ustedes la firma de Raquel Forner, 1943, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. También se ven las pinceladas, también se percibe la característica de la tela que se utilizó. Si les gusta el arte, no solo hay empaste, sino también qué tipo de tela utilizó el artista. Y si la tela, la textura de la trama textil, tiene que ver con la pincelada del artista. En muchos casos se suma sobre la pincelada, la pequeña textura que tiene la tela forma parte de la lectura visual de la composición.
Simplemente para terminar, vamos a ver otro aspecto de la sala. Bueno, ya que estamos en Mar del Plata, sí, de Alberto Goldstein, si quieres tener detalles. Sí. Lobo marino, que a su vez es una foto, de una escultura, ¿sí? La escultura es de José Fioravanti, ¿sí? Es el gran escultor argentino, José Fioravanti. Y creo que ya vamos a ir dejando el recorrido. Esto es Eduardo Estupía. Una obra con la cual trabajamos mucho en el museo, que nos tocó restaurar muchísimo la estructura de esta obra, porque tuvo varios accidentes, pero las obras tienen intervención para que subsistan en el tiempo. No es... En sí tiene una cartografía a lo largo del desarrollo de estas cunitas por el artista, y la obra es de Guillermo Cuitca. Lo interesante es ver una exposición de la mirada de los niños, de la gente, el movimiento del público dentro de las salas. Los que amamos los museos, es lo que más nos interesa. La actitud del contemplador, el público viendo las obras a lo largo del recorrido. Bien, ya los dejamos con esto. Father. Fernando Father. Espátula, carga maténica. Y Martín Malarro, otras de las joyas de la colección del museo también. Hay un periodo, bueno, que lo ubica Priano Porredón. Y ahora pasamos a otro periodo, otra forma de narrar y componer. Estamos con la obra de Martín Malarro. Por ahí tiene usted la firma. Y junto con Malarro, la obra de Fader. ¿Sí? Así que tenemos este relato a lo largo de esta visita que estamos haciendo aquí en el museo. Y vamos a terminar con Diego Figueroa, que es esta obra que estamos viendo aquí. Y nuestra querida Sara Facio, la gran fotógrafa argentina que ha sido la formadora, junto con Jorge Gluber en su momento, de la colección de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes. Y con esto terminamos este recorrido por esta exposición que el Museo Nacional de Bellas Artes ha implementado aquí en el museo. Hay un catálogo que es este que está aquí. Con una mano la cámara y con otra mano el catálogo, pero es para que vean entonces, ¿sí? Ahí reconocen obras que hemos visto a lo largo del recorrido. Bueno, muchísimas gracias. Tuve el placer. Soy Raúl Alezón. Es otro video. Si les gustó este video, bueno, pongan like, suscríbanse. Es muy divertido hacer esto. Realmente lo disfruto mucho. Vine acá a Mar del Plata a ver a mi familia, una fiesta familiar, recorrer. Tormenta, lluvia, ayer tuvimos sol. Estas posibilidades que nos brinda este lugar. Bueno, muchísimas gracias.